16, 18, según encuestas. Pero bueno, no voy a decir encuestas porque no tengo datos. Muy bien, ya volvimos con la señal, ya estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, pedimos disculpas a nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, saludamos nuevamente. Damos la bienvenida a quienes nos siguen en este medio de comunicación y también saludamos desde a Radio Tropicana, que retransmite estos programas, también a Radio Espectáculo y otra fraterna más, Periodismo Sin Mordaza, otros medios de comunicación más que se enlazan también a esta señal para el día de hoy. Damos la bienvenida y vueltamente, bueno, vamos a iniciar con el sociólogo Humberto Chacón, quien nos acompaña ya en los estudios de Radio Cuenca. Bueno, tenemos ahí una primera imagen, decíamos antes de este corte inesperado que se dio, tenemos una primera imagen en donde hace referencia al allanamiento que se dio en estos días, la semana anterior, fin de semana más o menos. Se dio un allanamiento al ministro Vera, un ministro que efectivamente había tenido el respaldo del señor presidente de la República, quien asistió a un evento muy simpático que se realizó, y al siguiente día terminan allanando todo lo que tiene que ver las oficinas y por un lado el domicilio. Esta es la imagen del ministro Vera, ministro de Energía. ¿Tenemos la imagen en pantalla? Muy bien. Ahí estamos viendo esta fotografía, publicó la fiscalía en donde se decía esto es lo que se está realizando. Iniciamos con esto la entrevista con el magíster Humberto Chacón. Magíster, ¿qué es lo que representa cuando tenemos un gobierno que dice, por un lado, que no tiene actos de corrupción, pero sin embargo tenemos asuntos relacionados a un caso Danubio, en donde también está involucrado personas cercanas al presidente de la República, por ejemplo, el abogado Pozo, ¿no?, que es esposo de la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero? Tenemos en el caso Danubio una de las personas que tenía un papel de ad honorem, ¿no?, que es Juan José Pons, que también se le allanó la casa. Y hoy por hoy tenemos el ministro Vera, el ministro de Energía, quien se lo acusa de muchas cosas más: gestionar cargos públicos, el cobro de estos 2 millones de dólares. Entonces nosotros preguntamos directamente, ¿dónde está este código de ética? Parece que se perdió un código de ética que se firmó el 24 de mayo del año 2021. Buenos días y bienvenido. Buenos días a usted. Sí, realmente los acontecimientos que han ido sucediendo, no solamente en el transcurso de estas últimas semanas, sino que un poco ya van siendo constantes y permanentes durante la gestión del actual gobierno, vinculados con prácticas indebidas en términos de la gestión pública. Esto nos lleva a decir que el tema de la corrupción no es un tema vinculado únicamente con los gobiernos de tinte estatista, en donde el principio es la redistribución de la riqueza, y en nombre de esa redistribución de la riqueza, mucha parte de los recursos, o una gran parte de los recursos, queda ilegalmente, de manera no justificada, en manos de los supuestos redistribuidores. No es un problema únicamente de ese tipo de gobiernos. Lo que estamos mirando en nuestro país es que existe también en los gobiernos de tendencia mercantil, ¿sí?, en donde obviamente el énfasis de la gestión pública sucede a partir del mercado, también existen evidencias y manifestaciones de corrupción. Lo que usted está indicando es una clara evidencia de que eso está sucediendo. Por tanto, el tema de la corrupción parece en nuestro país, más allá de las ideologías, más allá de los gobiernos, parece ser un tema más bien de cultura de las y los ecuatorianos. Estar en la gestión pública no para servir, sino para aprovecharse del estado, de la situación en la que me encuentro, para redireccionar de acuerdo con algunos intereses específicos que en última instancia van siendo de interés personal. Y eso se llama corrupción. Hemos tenido muchos intentos para combatir la corrupción. En esta misma Constitución de la República del Ecuador se ha generado un capítulo netamente para el combate a la corrupción.
Artículo 206, 207 de la Constitución, estamos hablando de que se crea un quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya función es combatir el tema de la corrupción, pero esto se ha quedado en letra muerta. Se ha conformado comisiones también para combatir la corrupción. Y este gobierno se creó las normas éticas de comportamiento gubernamental para evitar la corrupción. De Yapa se generó esta especie de personas ad honorem, que eran una de las personas que estarían como veedoras, pero sin embargo, dentro de esta los escándalos no han sucedido. Usted hacía referencia al tema de cultura. ¿Qué quiere decir? ¿Que la corrupción forma parte del diario vivir de los ecuatorianos? Lastimosamente, esa va siendo la configuración de la corrupción en nuestro país, porque entendamos, en donde se evidencia una manifestación de corrupción, no hay un solo actor, hay algunos actores, y obviamente están involucrados también las y los ciudadanos, de tal forma que esta práctica de la corrupción va convirtiéndose en una lacra de nuestra sociedad que afecta significativamente a todo tipo de gobierno. Usted acaba de indicar hace un instante que el señor presidente lanzó hace no mucho tiempo las normas éticas de comportamiento gubernamental, y evidentemente con estos artículos propuestos aquí, que son el 1, el 7, el 9, el 11, el 18 y el 23, todos vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, del buen criterio inclusive que podría tener el señor presidente de la República, sin embargo, estas normas de comportamiento no le llegan a los empleados públicos ni a la ciudadanía, porque donde hay corruptos, hay corruptores y también hay gente corrompida. En ese proceso, entonces, sí me parece que es necesario que emprendamos toda una cruzada ciudadana para reconfigurar la cultura del servicio al margen del beneficio propio. Porque me parece que va por ahí, ¿no? O sea, entramos a formar parte de una gestión de gobierno de cualquier concepción ideológica, Sin embargo, esa concepción ideológica que sustenta el gobierno y que me lleva a ser parte de su proyecto, esa queda invisibilizada o secundarizada con respecto de otros intereses que no son el bien común. El bien común que puede venir desde una buena gestión del Estado o desde una buena incorporación del mercado. Entonces, a mí me parece que hace falta una suerte de revisión plena del comportamiento, primero de los funcionarios públicos, por supuesto, ¿no? Y luego un poco también trabajar el tema de las normas éticas desde la mirada del ciudadano. Pero ¿cómo? No solamente desde la mirada del empleado público. ¿Cómo podemos tener ciudadanos que efectivamente estén interesados en servir al ciudadano, en servir al mandante, cuando esto prácticamente no se ha visto? Si hay ciudadanos que están, por decirlo así, comprometidos, es por un lado por el cargo, pero ya ven que, por ejemplo, el cargo les puede dar otras cosas más y caen en las garras de la corrupción. Y ahí es la pregunta: ¿cómo identificar a estos ciudadanos que están comprometidos, que se van a mojar la camiseta, que van a sudar la camiseta para el pueblo ecuatoriano y no para ellos y para el grupo cercano? Usted ve que, por ejemplo, hay muchos adulones, hay muchas personas que rodean a los ministros que no tienen la probidad como para estar en cargos públicos, pero sin embargo lo están. Entonces ahí, ¿cómo identificar o cómo separar la paja del trigo? Me parece que es importante lo que usted indica. Esta suerte de conducta clientelar en el marco de la gestión de gobierno está dejando de lado la posibilidad de identificar a excelentes ciudadanas y ciudadanos que podrían cumplir adecuadamente la función específica en el marco de la redistribución de la riqueza o en el marco del bienestar de una sociedad. Sin embargo, no tienen relación directa de carácter clientelar con el gobierno. O sea, a mí me parece que la concepción política del gobierno, en términos de su política pública para configurar
a su equipo de trabajo, tiene que estar pensando en la identificación de los mejores cuadros ciudadanos y no en función del que puso la plata para la campaña, y no en función de aquel que usted dijo con mucha precisión, de aquel que se convierte en esa suerte de esbirro, esbirro hacia una u otra persona. Muy bien, ¿por qué no ha podido despegar el presidente? Porque si bien es cierto, hay que destacar que existen compromisos en tema electoral, quienes ponen la plata en la campaña vienen a tener bastante influencia, pero ahí juega algo en favor del presidente de la República, porque no puso plata para su campaña, dinero para su campaña de sectores sociales. La financió él y su hermano. Solo hay dos financistas de acuerdo a los registros que se ha anotado ahí. Son ellos mismos. Entonces, tenían todo para hacerlo, pero sin embargo, no pudieron. Entiendo que deben revisar, deben repensar el concepto de comportamiento ético gubernamental. Yo no estoy queriendo que el comportamiento, no estoy pidiendo que el comportamiento ético gubernamental sea aquel que plantean aquellos que tienen una concepción diferente de del gobierno. No, pero sí desde su misma perspectiva, desde su mismo criterio de gobierno, tienen que repensar y operativizar esto que está en el papel y que me parece interesante, pero hay que operativizarle para que se convierta en política pública de ejecución, de tal forma que las y los ciudadanos, cuando vayamos a establecer alguna relación con las instituciones del Estado, tengamos la seguridad de que estas normas éticas de comportamiento gubernamental no están en el papel, sino están incorporados en los comandos ocultos del funcionario público. Pero, y no al revés, porque en este momento en los comandos ocultos del funcionario público no están estas normas. Así están es. Otras. Bueno, pero mire, las cosas han estado bastante claras en esta materia. ¿Por qué le digo bastante claras? Porque los medios de comunicación se lo ha dicho al presidente de la República cuál es la función y qué es lo que están haciendo los ministros de Estado, pero no escucha el presidente de la República. El caso Vera Grunauer, el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, le dijo que se debe de dejar a un lado el cargo en el ministerio. ¿Por qué? Porque estaba involucrado en un tema que investigó él, que es el Coca-Cola Sinclair, en donde cuya empresa se adjudicó un contrato millonario, en donde él, de manera tan viva, no de manera vivísima, coge y pone la empresa, porque ellos conformaron la empresa y su familia, sus hermanos, pone a nombre de un tercero. Ya había intereses de parte ahí. ¿Cómo es de que en este caso va a decir no a alguien que le dio millones para fiscalizar y al final no terminó fiscalizando? 17.499 fisuras en este proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. No fiscalizó los materiales que ya venían, de hecho, venían importados con fallas. No fiscalizó y no dijo nada. Y sin embargo, él era el ministro. ¿Qué va a fiscalizar a su propia empresa? Entonces, ¿el presidente no escucha o el presidente está mal asesorado? Yo creo que las dos cosas podrían ser, ¿no? En realidad, el presidente no tiene un equipo de asesores lo suficientemente sólidos. Eso se evidencia a partir de los errores que se cometen y la falta de reconocimiento de esos errores. Es decir, no tiene un equipo de asesores que tengan una mirada mucho más ética y social de la gestión pública. Me parece que debería incorporar un equipo de personas que le ayuden a mirarle a la sociedad, sí, desde la perspectiva de mercado, pero siempre con una función social. Porque en realidad es el presidente de las y los ecuatorianos con una visión ideológica, pero esa visión ideológica tiene que hacerla funcionar en función del interés ciudadano, no en función de intereses específicos o particulares. Y allí viene el segundo aspecto. Quizá existe una red vinculada con el poder que tiene que ver sobre todo con el capital financiero a nivel nacional e internacional, y que es esa lógica del capital financiero la que está determinando el comportamiento de todo lo demás. Si es así, entonces realmente habría que
que hacer una suerte de cruzada nacional para que la política pública no esté pensada solamente a partir del sector financiero, sino esté pensada a partir de toda la población en el marco de sus múltiples diversas actividades. De tal forma que quienes controlen el funcionamiento de la sociedad lo hagan desde esta mirada, no voy a decir objetiva, pero sí de esta mirada ética comprometida con la sociedad y no comprometida únicamente con un grupo, con el grupo en el poder, con el grupo hegemónico en el poder. Muy bien, volvemos a decir, por ejemplo, aquí que qué esperan los políticos, qué espera la sociedad de los políticos. Cuando usted le pregunta a un ciudadano a pie, espera tener una visión totalmente diferente, espera que la política sirva como un instrumento para dar servicio al ciudadano, no a su grupo y no a su bienestar propio, dentro de las funciones o cargos públicos que puedan tener aquellos funcionarios de Estado o aquellos que administran las ciudades, las provincias y todo eso. Pero es lo que ha decepcionado actualmente. Cuando le preguntamos esto a un ciudadano, dice, no, de un político no podemos esperar nada, por eso existe una denostación de la política. Ya la política no sirve para servir al ciudadano, sirve para servirse a sí mismo y dejándolo a un lado al ciudadano. ¿La política está venida más de menos actualmente, sociólogo? Creo que la política no. Las prácticas políticas, es decir, las concepciones que van configurándose en el marco del ejercicio de la política, de los políticos, porque la política es esa actividad que cumplen ciertos ciudadanos como los intermediarios entre la sociedad y el Estado para construir democracia. Como ciencia está bien definida. Exacto. El papel está bien escrita. Pero en la práctica, la política está dejando de ser tal para convertirse en una suerte de empresa con intereses privados destinados a recuperar su inversión, no en el marco de una producción de bienes o de servicios, sino para recuperar su inversión haciéndose del bien público. Usted me está haciendo referencia más clara. Yo le voy a traducir lo que dice el sociólogo Humberto Chacón. ¿La mañosería es lo que prime entonces en la política? Porque si hablamos de una empresa, la empresa está para ganar. Y si los otros están queriendo recuperar, efectivamente significa que hay que acudir a la mañosería de los políticos. Yo diría que los políticos de este momento han dejado de mirar el bien social como objetivo de su gestión, como no solo como políticos, sino ya cuando obtengan un triunfo en las elecciones, y están más bien siendo una especie de instrumentos. El político se ha convertido en un instrumento de grupos de poder que de una u otra manera le catapultan como supuesto líder, como candidato, pero asimismo le encadenan el momento en el que llega al poder para que cumpla la política pública no en función de la ciudadanía, uh-huh, sino en función de un grupo determinado. Por tanto, la política está secuestrada, y está secuestrada por unos falsos políticos, y esos falsos políticos lo que están haciendo únicamente es servir de voceros públicos, de unos intereses específicos, de grupos, inclusive hasta irregulares. Temerario y muy peligroso para la sociedad, que esté secuestrada la política por un grupo que tengan estos intereses. Por eso, cuando tengamos que elegir a nuestras autoridades, tratemos de buscar algún personaje que, estando en la política, sea el que menos encadenado esté de estos poderes fácticos o de los poderes económicos. Usted me está diciendo de que no hay que creerlos a los politiqueros que han tenido experiencia, que han pasado en cargos públicos, o a los candidatos que vienen patrocinados por quien hoy en día regenta el poder central. Yo diría que habría que hacer más bien un análisis en términos de la propuesta, porque este momento pero no se ha no cumplido. En este momento no hay ideologías, ¿no? Sí, no pero hay ideologías. Si nos enfocamos en el tema de la propuesta,
de aquellos candidatos siempre nos van a ofrecer mucho y no van a cumplir nada. Los casos puntuales siempre recaen directamente en la provincia de Azuay, a quienes han estado bailando desde la prefectura, alcaldía, ministerios, asamblea. Y mire, teniendo tanta experiencia, no la han aplicado para el servicio al pueblo azuayo ni cuencano. Yo le pongo un adicional más. Por favor. No solamente de aquellos que han estado en la gestión pública, sino si usted mira la papeleta electoral, también están aquellos que fueron parte de esa gestión pública. Es decir, también están vinculados con esos mismos actores de la política local, que nosotros un poco ya hemos dicho, es necesario un cambio generacional, pero es necesario un cambio generacional profundo, en donde estas taras de la vieja política queden como que desplazadas o que no puedan ingresar en la nueva gestión política, de tal forma que no se reproduzca lo que siempre hemos cuestionado. Debemos de tener en cuenta que aquellos políticos han sido una referencia para los nuevos cuadros que van a venir en la provincia de Azuay y en la ciudad de Cuenca. Quizás hay que considerarlos a ellos como un mal recuerdo para la provincia y para la ciudad, tomar los casos o tomar los ejemplos y la experiencia que han tenido ellos en la gestión pública para no cometer nuevos errores hoy por hoy. No creo que habría que pensar en términos de un mal recuerdo, porque en el ámbito de la política hay gestiones que se ejecutan y en el momento de la ejecución obviamente no logran satisfacer la necesidad de toda la población, sino de parte específica de la población. Así es la gestión política, la gestión pública. Lo importante es identificar algún personaje que tenga una comprensión integral de la política, más allá de que tenga o no tenga experiencia, ¿no?, sino que tenga una concepción integral de la política y que su mensaje sea totalmente claro, no en términos de sus formas de expresión, sino que sea sumamente claro en términos del contenido, y el contenido tiene que estar vinculado con su modelo de gestión. Muy bien, tenemos tres escenarios en ese contexto. Por un lado, lo ponemos a los políticos que tienen experiencia y que han fracasado para la ciudad y la provincia. Por el otro lado, tenemos los políticos nuevos que van a aprender el proceso de el administrar la cosa pública. Y en el centro están aquellos políticos que salieron de los nuevos, han estado ya y están en los cargos públicos y que ya tienen esa experiencia que no tuvieron cuando iniciaron en la vida política partidista. ¿A qué apuntar aquello? ¿Con cuál de estos cuadros nos podemos quedar? Los que tienen experiencia y no han cumplido y han mentido a la ciudad y a la provincia, aquellos nuevos que van a aprender, o aquellos intermedios que están efectivamente entre el proceso del aprendizaje y que ya tienen un capital de experiencia política administrativa. Sociólogo. A mí me parece que habría que tratar de encontrar puentes comunicacionales de tal forma que encontremos en los candidatos, en los 10 candidatos que tenemos para la alcaldía, encontremos la mejor de las síntesis posibles en función de una buena gestión de la cosa pública municipal. En ese escenario sería conveniente, más allá de lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros decimos está planteándose en términos analíticos, pero lo que la ciudadanía está pensando quizá no es algo parecido a lo que estamos diciendo. La ciudadanía está pensando quizá en otra perspectiva de la gestión pública. Habría que propiciar, como digo, una suerte de encuentro o de síntesis de una serie de características positivas de la vida política hasta ahora existente, sacar los elementos negativos y encontrar al sujeto, al actor político que pueda ser representativo en términos de eso y de la confianza ciudadana. A mí me parece que no podemos descuidar un aspecto muy importante. Más allá de lo importante que es la ideología, los principios, la propuesta de gobierno, es importante también saber qué quiere la ciudadanía. Y la ciudadanía, en este momento, lo que hace es, siempre, ha hecho una lectura emocional de las ideologías. Uh-huh.
Ahora, como no tenemos ideologías sólidas, está haciendo una lectura emocional de los personajes candidatos. Es que ese es el escenario actual. El que más te ofrezca, hay que apoyarlo, entonces. No, digo, una lectura emocional de los candidatos, entendiendo que en el mundo de las emociones tenemos nosotros un doble alcance, ¿no? Unas emociones positivas y unas emociones negativas. Entonces, ¿cuáles son las emociones que nosotros vemos en el escenario político actual, sobre todo en las redes sociales? ¿Cuáles son las emociones que están presentes en este momento? Hay algunos candidatos que están haciendo uso de emociones negativas como el miedo, el odio, la tristeza y la indignación. Y hay otros que están haciendo uso de las emociones positivas como la esperanza, el amor, la felicidad y la alegría. Que terminan formulando mensajes mentirosos. Es la posverdad. Uh-huh. Es la posverdad. O sea, son mensajes para nosotros mentirosos. Uh-huh. Pero desde la mirada del que dice, es su verdad. Y entonces, pero eso es lo que nos vende. No la va a cumplir. Exactamente, pero uh-huh. eso es lo que le venden a la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, la ciudadanía tiene que tratar de escarbar, para decir un término muy popular, ¿no es cierto?, de entre todas estas propuestas para encontrarse con la menos complicada. No voy a decir la menos mala, sino la menos complicada en función de gestión de gobierno. Y claro, vale también analizar la importancia de esto de las emociones. Venimos nosotros, el universo entero, la población mundial, venimos de una época en donde la emoción o la incertidumbre estaba marcada por la emoción de miedo. Uh-huh. Es decir, por una serie de aplicaciones de las emociones negativas. Creo que en este momento, quien integre en su propuesta política emociones negativas no va a conectarse con la ciudadanía, porque la ciudadanía ya no quiere más de eso. Uh-huh. Estamos mejor queriendo salir de eso. Esperanza y todo eso. Exactamente, pero quiere esperanza y todo eso. Ahora, mi mirada de la esperanza es que la propuesta política de gobierno sea coherente y se corresponda con la necesidad fundamental de la sociedad de este momento. Estamos hablando que es la seguridad. De la seguridad, sí. Estamos hablando del empleo. Estamos hablando de evitar la corrupción y todo eso. Pero prioritariamente este momento la seguridad. Lo único que puedo creer este momento de las encuestas que conozco son dos datos. Más del 80% de los ciudadanos encuestados por todas las encuestadoras dicen que el problema fundamental de nuestra sociedad cuencana y creciente es la seguridad. Muy bien, entonces. Y el segundo dato, que creo también, es que más del 50% ha dicho que todavía no tiene definido ni claro por quién votar. Así es. Bueno, esos es unos buenos indicios que nos da para que la ciudadanía tenga claro en esta materia, porque mire, si hablamos de cosas positivas y cosas mentirosas de los que nos dicen los candidatos, pues hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, yo aquí tengo el tema, el plan de seguridad, son 8 ejes que lo propone el candidato Adrián Castro, el precandidato todavía no está definido. Son 8 ejes que hace relación quizás a abarcar el tema de seguridad desde la integralidad. Va desde las instituciones que le corresponde constitucionalmente mantener el tema de la seguridad, como es la Policía Nacional, al involucramiento, o involucra los 3 ejes que dice Robert Sess en materia de seguridad. Involucra las autoridades que tienen el monopolio de la fuerza, el monopolio de la seguridad, que es la institución policial. Por el otro lado, estamos hablando de las autoridades que tienen una competencia concurrente en materia de seguridad. Y como tercer elemento, la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos esta propuesta. La hemos revisado y nos parece bastante interesante. Ahora, ¿hasta qué punto se puede cumplir esto? Es otra cosa muy diferente, pero también hemos escuchado a candidatos que, por ejemplo, dicen vamos a poner un celador en cada unidad de transporte. Uh-huh. O sea, me parece ridículo y me parece poco visionario que no tenga claro el concepto de la seguridad. No sé si que tiene malos asesores o si que él se inventa las cosas para quedar viendo. ¿De estas cosas positivas estamos hablando? Hay alguna cuestión. En torno a la seguridad me parece que
Tal como usted indicó hace unos instantes, la gestión municipal sucede en el marco de unas competencias específicas. Por tanto, creo que el tema de la seguridad, sí, no puede ser descuidado por la municipalidad, pero sí tiene que ser tratado primero en el contexto de las competencias específicas de la municipalidad en cuanto tal, y luego establecer los nexos y relaciones interinstitucionales necesarias, es que no vas de más tal allá. Forma que podamos resolver este problema de la seguridad. Mire, he estado pensando mucho sobre este tema de la seguridad y he partido de la siguiente realidad. Hace 15 años atendíamos el tema de la seguridad con los mismos criterios, con las mismas prácticas que estamos atendiendo ahora. ¿Qué? No ha pasado nada en este mundo con respecto de las prácticas irregulares, con respecto de las nuevas formas de organización irregular que de una u otra manera están determinando incluso el comportamiento de los gobiernos. En ese escenario, entonces, no se trata de la aplicación de una norma, sino se trata de comprender el estado de situación actual de la inseguridad, que es otro totalmente diferente al que hemos vivido hace 10 años, lo que implica entonces que revisemos la concepción paradigmática que tenemos con respecto de la seguridad, como política pública en torno a la seguridad. En cuanto a ese tema, por ejemplo, dice, el paradigma que tiene la ciudadanía y lo que tienen las autoridades es de que no es mi competencia, es competencia, claro, del gobierno central. Pero son, no tienen asesoría y tampoco tienen visión de lo que incluye, y tampoco leen las autoridades, porque el artículo 41, literal J del COTAT, señala que, por ejemplo, hay funciones, que las funciones vienen a ser como tareas que deben de hacer los gobiernos locales, autónomos descentralizados, hablando del municipio, que es coordinar y desarrollar planes de seguridad, por ejemplo. Coordinar, exactamente. Sí, exactamente, ¿no? Mientras tanto, el artículo 54 del mismo COTAT señala que las funciones del gobierno provincial es nuevamente coordinar los planes con la Policía Nacional. Pero ni la una ni la otra han tenido una política clara en materia de seguridad. Perfecto. Y cuando se les pregunta a ellos, dice, no es mi competencia, es competencia del gobierno central. Entonces, ahí vemos las mentiras también, y se ponen en evidencia las mentiras de los candidatos que dicen, vamos a poner un celador en cada unidad de transporte, vamos a salir con salvajada y una política populista y sin foco, sin luces. Son planteamientos ajenos a la comprensión de una política pública integral, pero vuelvo y repito, la política pública integral actualmente existente es insuficiente para garantizar espacios de seguridad para la ciudadanía. Por tanto, aquí debe suceder una alianza estratégica entre ejecutivo, legislativo y judicial para reconfigurar una propuesta política de la seguridad que implica repensar las leyes también. Mire, y repensando las leyes, ahí quizá la corresponsabilidad de la seguridad con respecto de los gobiernos autónomos descentralizados debería ser mayor y potente. Pero eso pasa por una nueva concepción en donde la ciudadanía como comunidad se convierta no en el defensor de la seguridad, sino en el sujeto dinamizador de la seguridad, que es totalmente diferente a querer incorporarle para que sea parte de un comité barrial. No, va más allá de eso, va más allá. Se trata de configurar al ciudadano como el ciudadano en el que reside, a partir de su actitud, de su comportamiento, la seguridad de él y de su entorno. Uh-huh. Eso está totalmente afectado. Y yo he revisado la propuesta de Adrián, he revisado las propuestas de los otros candidatos, caen en más de lo mismo. Y eso es lo que me preocupa. Muy bien. Cuando se habla más de lo mismo, aquí tenemos algo muy interesante que se plasma en el primer eje, en el primero de los cuatro. Dice, en base a una política pública local que consiste en una intervención agresiva contra la inseguridad, teniendo como premisa el acoso y acorralamiento a delincuentes y a su círculo delictivo, mediante el apoyo municipal a las fuerzas estatales del orden, que de acuerdo al artículo 136 viene a ser el de la Policía Nacional. Ahora,
Acorralamiento también significa tener en cuenta lo que dice la Constitución en el artículo 76, que hace referencia a un tema de debido proceso. Claro. Y ahí es donde nosotros preguntamos qué es lo que va, por ejemplo, generar hacer cuando tenemos una Constitución demasiado garantista. Excesivamente garantista. Tenemos, ¿no?, derechos humanos que corifean quizás las cosas que hacen los delincuentes y no las acciones positivas de aquel ciudadano que es asaltado o que es asesinado saliendo de una institución bancaria. Tenemos que respetar el tema del debido proceso, porque si no se respeta el debido proceso, pues resulta que al final el agresor, el delincuente, va a salir en libertad, porque se vulneró el tema del debido proceso, y es esto lo que nos hace pensar a los ciudadanos cuando vemos estos planes de acción en materia de seguridad. Sí, yo creo que sería importante un poco revisar también las propuestas integrales de gobierno de los otros candidatos y cuánto están llegando esas propuestas integrales de gobierno con respecto a la ciudadanía. Eso es un poco lo que me preocupa, porque finalmente son las y los ciudadanos los que terminan ejerciendo su derecho al voto y determinando quién va a ser o quién no va a ser autoridad. En ese escenario creo que es importante pensar en las propuestas que han sido planteadas y cuánto han llegado a la ciudadanía, ¿no? Lo que usted acaba de indicar con respecto al candidato Adrián Castro, ¿no? Uh-huh. Adrián Castro, entiendo que han sido socializadas, han sido comunicadas, pero también han sido contrastadas con otras propuestas, como las del mismo actual alcalde que se encuentra en funciones y es candidato, y de dos personajes que me parece que en el ámbito electoral hay que tomarles mucho interés y hay que observar su comportamiento electoral. Me refiero a la participación de Cristian Zamora, que viene desde la política y que realmente ha hecho un trabajo comunicacional, entiendo que adecuado, porque ha ido creciendo mucho en términos de su percepción positiva frente a la ciudadanía. Y el otro candidato al que me refiero es el candidato Paul Carrasco, que incluso ha ido cambiando hasta su imagen desde su nombre, Paul Ernesto Carrasco Carpio. Entonces ha ido configurando una suerte de propuestas que están llegando a la ciudadanía. Y ahí yo quiero hacer una diferenciación. Estos tres nombres que yo he dicho, en donde podríamos incluso incluirle a Adrián, ¿no?, para que sean cuatro los nombres, son personajes que de una u otra manera se han ido desprendiendo de la nómina de 10 candidatos. Uh-huh. Y han ido ya estableciendo una especie de marco de diferencia en favor de ellos. Sin embargo, quiero anotar que, por ejemplo, el comportamiento de la ciudadanía en términos de percepción con respecto del actual alcalde es muy preocupante. Porque si usamos el principio etnográfico de la saturación, es la información negativa con respecto del señor alcalde en redes sociales, se satura casi inmediatamente. Uh-huh. Es decir, casi que no hay un momento para respirar en términos de meter un mensaje positivo. Y eso es preocupante. En tanto que la propuesta planteada por el candidato Carrasco, me parece que está sucediendo en este momento una especie de transferencia, ¿no? Una transferencia de todo este panorama comunicacional construido durante más de un año, me parece, y está tratando de incursionar ya en el discurso político. Por eso le decía, habrá que ver qué dice en seguridad en este nuevo discurso político, en el marco de su propuesta integral. Y el otro candidato al que me quería referir es evidentemente a Cristian Zamora, ¿no? Cristian Zamora, que desde mi perspectiva es uno de los pocos concejales que en realidad ha cumplido con sus funciones de fiscalizar. Uh-huh. A pesar que eso ha sido visto mal por los politiqueros. Uh-huh. Pero fiscalizando ha estado y ha comunicado y no ha claudicado en su labor. Y mejor ahora, y por eso creo que ha ido creciendo, más allá de la fiscalización, está emitiendo una serie de propuestas de gestión.
Y eso es lo que le tiene en el escenario político electoral. Más allá de gustos y preferencias, creo que son, incluyendo el nombre que usted plantea, el de Cristian Castro, creo que son los cuatro personajes que en este momento están en el imaginario electoral de la ciudadanía, que no son intención de voto. Pero, a ver, hay que ir acomodando los discursos, porque claro. Yo ya le escuché al señor ex prefecto de la provincia de La Suay, y no, que es candidato también del oficialismo, me refiero a Ernesto Carrasco, en donde habla de temas de seguridad sin foco alguno, ¿no? Porque decir que va a poner este tema de alarmas, la articulación y todo eso, está dentro de los marcos y está fuera de la competencia. Si el señor Carrasco, en vez de estar comiendo salchipapas o hacer sus TikTok o estar visitando los moteles, pues si hubiese centrado más en lo que le interesa a la ciudad de Cuenca, debía de leer las normas que rigen a nuestro estado ecuatoriano. Y dentro de estos es coordinar el tema de seguridad, sí, de acuerdo a las competencias y a las funciones que tiene un gobierno autónomo descentralizado. Yo, por ejemplo, no le veo que se acerque con propuestas señalando de que hay que dotar, que casi quiere tener una policía autónoma, cuando las funciones están dadas dentro de lo que tiene que ver la Guardia de Seguridad Ciudadana en una ordenanza que dice qué es lo que debe de ser la Guardia de Seguridad Ciudadana, que de acuerdo al artículo 3 es directamente cuidar el ornato de la ciudad. Y si revisara un poquito, o pudiera leer un poquito el COESCOP, pues señala claramente que es un ente auxiliar en materia de seguridad, que no le da atribuciones de poseer armas no letales. Recuerde usted, hace años el ex ministro del Interior, José Serrano, pues analizó este tema de entregarle equipamiento no letal a los guardias o a las policías municipales, y eso está descartado. Entonces, cuando hablamos de una legislación que dice qué es lo que tiene que hacer los policías municipales, pues estamos cayendo directamente en ofrecimientos populistas del candidato Carrasco, porque él como alcalde no le compete reformar las leyes orgánicas que hay en la Asamblea Nacional, ni el gobierno tampoco tiene el poder de enviar un proyecto de ley reformatorio a la Asamblea Nacional, porque de entrada le están bloqueando las propuestas del señor presidente. Entonces ahí se pone en evidencia claramente que es una tomadura de pelo lo que nos está indicando el prefecto, el ex prefecto Carrasco. Desde una lectura estrictamente racional y lógica, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. Sin embargo, esta lectura racional y lógica está como que concentrada en una parte muy muy pequeñita de la población. Emocional. Entonces, no emocional, sino no, lo que tiene consciente. Lo racional, sí, sí. Sin embargo, es importante entender también algo que se ha planteado durante mucho tiempo, ¿sí? Nuestras propias afinidades ideológicas tienen más que ver con el cerebro emocional que con la razón. Lastimosamente, no voy a poner ningún juicio de valor, pero es en ese contexto en el que va a suceder el proceso electoral. Pregunto a los chicos, ¿van a votar un chico de 17, 18 años, vota en función de conocer una propuesta técnico, racional, lógico, coherente, de acuerdo con un paradigma determinado del desarrollo local, sostenible o sustentable? ¿O vota por otros elementos que están residiendo, no en su cerebro racional, sino en su cerebro emocional? Muy bien. Entonces, ese es el escenario, por eso, los bailes y todo eso, ¿no? Yo lo que puedo decir ahí es que está bien, ya no vamos a decirles que no utilicen los TikToks, que no utilicen el Facebook, pero lo único que puedo decir es que por favor ya no se disfracen ni mientan. Digan a través de esas redes sociales los puntos claves de su propuesta de gobierno en términos coloquiales para que le entienda el común de los mortales. Uh-huh. Y es eso, es en función de eso lo que hemos estado estudiando e investigando durante 2 meses, y es por eso que nosotros captamos esta suerte de aproximación de la ciudadanía a estos candidatos, no al revés. Y lastimosamente hay muchos que no han salido
de su burbuja comunicacional. ¿Cuáles son estos los que no han salido? Es, más allá de los tres que dije, alguna dificultad tiene Adrián para salir de esa burbuja comunicacional, porque con todo lo lógico y coherente que estamos diciendo, no llega al común de los mortales. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que necesita un candidato para ganar más allá de mostrarse comunicacionalmente? Decir las cosas con simplicidad y transparencia, pero generando seguridad. Muy bien. El problema es quién. No para nosotros que estamos, no para nosotros, para mí, digo con respecto de mí, no para nosotros que ya estamos de salida en el padrón electoral, sino para aquellos que están entrando en el padrón electoral. Muy bien, pero esto debe de realizarlo de acuerdo a lo que verdaderamente se va a sentar en materia de cumplimientos para los electores, sociólogo. Por eso los debates son necesarios, ¿no? Es que eso es lo que les corren los políticos, ¿no? Ellos únicamente, o sea, están acostumbrados a dar monólogos. Lo que sí estoy seguro, que es el tercer dato certero que tengo después de los dos que dije, es que si me tocaría votar por alguien, yo no votaría por alguien que no asista al debate. Pero los debates oficialistas o los debates en los diferentes espacios de comunicación. Yo diría que los debates en los espacios de comunicación, en todo aquel espacio que signifique una práctica democrática totalmente abierta y en libertad. Muy bien, porque si hablamos de estos debates en donde prácticamente son los que convoca el Consejo Nacional Electoral, es una tomadura prácticamente de pelo. Deberían ser los mejores espacios, deberían ser, pero el momento en el que están siendo manipulados ya dejan de ser el mejor espacio. Por eso hay que buscar otros espacios convocados desde la ciudadanía, desde la sociedad civil y desde sus manifestaciones institucionalizadas, como la comunicación, por ejemplo. Muy bien, ¿no? Pero estos debates deben de dejar un poco a un ladito, digamos, el tema, el formalismo, que significa tener el moderador sin tener una sola opinión de lo que están indicando dentro del mismo debate, porque el formalismo distorsiona el tema del debate. El formalismo determina el resultado del debate, diría yo. Entonces, no hay que hacer uso de esas herramientas formales porque distorsionan totalmente el debate y sus resultados. Hay debates que están organizados de tal forma que antes de que suceda el mismo debate, ya saben quién va a ser el que se beneficie de ese debate. Así es. No se trata de aquello. Un debate, yo diría más bien una especie de ágora abierta en donde el candidato pueda, con la firmeza, con la seguridad, con la frente en alto, decirle al ciudadano quién es, qué quiere hacer y hasta dónde tiene que caminar. De ahí el papel importante, quien se sienta también detrás de un micrófono para poder orientar a la opinión pública, porque sí, si que es carente o es ignorante, porque a veces yo veo mucho de esos temas, y esa es la debilidad que tienen también y la fragilidad que tienen medios de comunicación y también periodistas que empiezan a generar esta especie de monólogos. Exactamente. En donde terminan diciéndole las cosas bonitas, lo que les gusta al candidato. Eso es lo que terminan. Viene otro candidato y nuevamente lo que le gusta al candidato. Claro, sí, realmente son acontecimientos que afectan significativamente la comunicación, ¿no? Cuando en realidad lo que debe estar presente es la agenda de los ciudadanos, la agenda de los ciudadanos, no la agenda del candidato ni la agenda del comunicador. Cuando en realidad lo prioritario en una comunicación seria y responsable es atender a la agenda de las y los ciudadanos. Muy bien. En ese contexto, entonces, yo creo que en este momento lo mejor que puedo decir es esto, que hay candidatos que todavía no han salido y no sé si puedan salir de su burbuja comunicacional, y eso les está afectando significativamente. Muy bien. Mientras que hay otros que sí, por su estar en la política, eso que aparentemente resultaba negativo, para la común de los mortales va siendo positivo. El estar en la política y su capacidad de comunicar, usando, voy a decir, argucias políticas. Ya, para no decir politiquería. Muy bien, o por no decir mentiras políticas, porque yo le veo bastantes cosas que
nos dicen y que terminan netamente en mentiras cuando hay una deficiente administración de la cosa pública. Y lo hablo con fundamentos porque yo, por ejemplo, he revisado algunas perlas que tienen también ciertos candidatos, como por ejemplo el tema relacionados a informes de Contraloría, en donde esto nos debería dar indicios de lo mal que administran en la cosa pública cuando están de autoridades. Imagínese en el caso del ex prefecto Carrasco, cuando generó este proyecto Cumbre 3, Cumbre Mundial de la Seguridad Alimentaria Hambre Cero, miren en dónde se destinaron los recursos, en dólares de los Estados Unidos del gobierno provincial. Provisión de servicios y actividades comunicacionales para la Cumbre 3 se gastó 949,471 dólares con 40 centavos. En la provisión de servicios nuevamente comunicacionales, otro contrato más, se gasta 299,996 dólares con 39 centavos. Total, solamente en estos dos rubros, 1,249,467 dólares con 79 centavos. Aquí nos dijeron que iban a apuntar al hambre cero y fue una falacia, porque siguen los niños con hambre y siguen las comunidades con hambre. No, eso por nombrarle un ejemplo. Obviamente, sí. Yo creo que usted va a tener el momento oportuno y el tiempo para hacerle la pregunta al candidato, ¿no? Claro. Que creo que es necesario que el candidato responda a esto que usted está planteando. Así ahora, es. Con respecto a la prefectura, en nuestros trabajos de análisis cualitativo, etnográfico, de entrevistas a profundidad, tuvimos una cosa que nos pareció importante y quisiera comunicarlo, ¿no? Obviamente que el señor candidato Marcelo Cabrera es el más conocido, es el sobre el que más habla la gente, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros les hicimos conocer la papeleta de los candidatos, dijeron sí, o sea, tenemos esta cantidad, 11 me parece, o 11 candidatos, en donde el más conocido sí es el ingeniero Cabrera. Pero es conocido, pero eso no ojo. Significa, dice, eso no significa que nosotros, que decimos que es conocido, estemos diciendo que vamos a votar por él. Uh-huh. Y aquí salió una frase súper interesante después de revisar. Dice, mire, aquí me parece que hay tantos candidatos y creo que de los tres Diegos hay que buscar al mejor. Uh-huh. Fue una especie de construcción colectiva de una búsqueda de un candidato alternativo. Fíjese, eso es lo que está en el imaginario de la gente. Muy bien, el mismo efecto sucede con los candidatos a la prefectura, porque cuando suelo preguntar. ¿Quién siempre es el mejor de los Diegos para la comunidad? Claro, o ¿a quién le conoce? Que entiendo va a ser el outsider, ¿no? Que entiendo, ahí sí va a ser el outsider. Un outsider que no lo quieren dejar inscribir. Ahora. También, sí. Sí, no. Entonces, mire, un asunto bastante interesante es cómo lo conocen y qué es lo que hace o qué es lo que va a ejecutar. Pero cuando hablan de conocidos, tanto para la alcaldía y la prefectura, salen dos nombres, Carrasco y Cabrera. Después, quien está acá en el tema de la alcaldía, la prefectura, Cabrera. Claro, Cabrera y Carrasco en el tema de la alcaldía. Conjuntamente con Palacios. Sí, Palacios, Zamora, y también está. Y un poco más abajo, Cristian. Y también está Adrián Castro. Digamos, Adrián. Adrián Castro, sí, más abajo. Entonces, pero la gente tiene una manera de comportarse diferente, porque cuando se le pregunta quién conocen, salen estos nombres. Cuando le pregunta por quién conocería, como que tienen miedo de por quién votaría. Tienen miedo de decir, muy bien, vamos a este, porque dicen, no, es que esto es una cosa conocerlo y otra cosa es saber lo que hace. El dato estadístico en este momento es el menos confiable con respecto a la intención de voto, porque la gente, ese 50 o más del 50% de la población, aún no les ha visto con buena cara a los candidatos. Entonces van a tener que ganarse ese voto a través de una adecuada comunicación de lo que es la cosa y la gestión pública. Muy bien, los discursos que ya han utilizado anteriormente a aquellos candidatos, imagínense, en el 2019 hubieron 18, en el 2018 hubieron 13 candidatos, es la mayor cantidad de candidatos que tuvo la provincia de la Azuay.
Ahora tenemos cerca de 10 más o 9 menos. A la alcaldía, 10. Esperemos a ver qué pasa con el candidato ítalo-ecuatoriano, Luca Payán. Así es, entonces, esto... Que eso está pendiente hasta diciembre. Así es, hasta finales casi de diciembre. Sí. Esto podría, digamos, un poco desequilibrar el tablero electoral, hacer una figura, por ejemplo, como palanca. Sí, o sea, este momento en el que ya no fue inscrita su candidatura... Y si luego le inscriben, ahí se construye el concepto de victimización, y esa victimización le va a alimentar electoralmente hablando. Uh-huh. Y va a convertirse en un sujeto que quizá termine pateando el tablero. ¿Podría ser un outsider de nuevo? Porque no está en temas políticos y todo sí, eso. Podría ser, pero ya sería muy específico, muy particular, por todo el trayecto este último, ¿no? Muy bien, un elemento muy interesante, como la ciudadanía le preocupa la seguridad, aquí el que se jacta de tener y de saberlo todo en materia de seguridad, que es muy malo jactarse del coronel Obviamente. Castro, a él le digo, ¿no? Entonces, porque es como dice, aquí quién sabe seguridad soy yo, pues, no, pues. Bueno, pero si sabe de seguridad y ha estado en la seguridad, ¿por qué la ciudad devino en tanta inseguridad? A ver, entonces ahí era la pregunta, ¿podría despegar? A ver, si él utiliza, sabe, no creo que lo está articulando bien al tema de seguridad, y no está aprovechando eso, no. Creo que el coronel Castro, que es un talón de Aquiles para todos los candidatos, ¿no? Puede saber de seguridad un poco, pero no debe decir, yo soy el único que sepa, ¿no? Entonces, ¿no cree que podría despegar algo por ahí con el coronel Castro? Yo veo muy complicado, ¿no? Muy complicado, porque de una u otra manera, el imaginario ciudadano con respecto de las elecciones no está, no diría que se ha construido una tendencia, pero está en proceso de configuración. Y en ese proceso de configuración no le veo al militar Castro, no le veo, no asoma, sí, no asoma. Entonces, no creo que es Cuenca, no creo que es una ciudad que confía políticamente en otros actores que no sean de la sociedad civil. Uh-huh. Quizá eso que se mostró como fortaleza inicial, ser una especie de vigilante, no solo vigilante, un defensor y un practicante de la seguridad desde su labor, desde su trabajo en el marco de una institucionalidad. Yo creo que eso que al inicio resultó ser interesante fue decayendo significativamente porque no logró sintonizar propuestas concretas al respecto. Y cayó en más de lo mismo. O sea, el problema de estos amigos que se quedaron en la burbuja comunicacional es que han ido cayendo en más de lo mismo. ¿Y por qué? Por su ausencia o por su débil experiencia en la política, no en la politiquería. Uh-huh. Y su débil comprensión de lo que es la política como el espacio para la toma de decisiones en función del bien común. Muy bien. Pedro Palacios, actual alcalde de la ciudad de Cuenca con tanto candidato. ¿Posibilidades que tenga de que se mantenga ahí? Yo veo que él tiene dificultades para sostener el número o los números que supuestamente tiene ahora. ¿Qué es lo que le hace? Porque daño van cayendo, lo que está haciendo con la ciudad ahora, que realmente en términos de mediano y largo plazo resulta bueno. Pero la forma como la está ejecutando, generando una suerte de conflictividad social en términos de movilidad, es lo que hace que la concepción que tenga la ciudadanía, que el imaginario electoral de la ciudadanía con respecto de él, en lugar de acercarse, se aleje. Esperemos está a ver qué pasa. Dice la ciudadanía. Sí, señor. Esperemos a ver qué pasa con las fiestas de Cuenca y si esas fiestas puede recuperarla políticamente, pero conociendo a su entorno inmediato, dudo mucho que eso suceda. Por tanto, yo creo que después de noviembre, el señor actual alcalde tiene una tarea muy, muy complicada para sostenerse y menos para crecer. Y sosteniéndose, no sé si gane la. Pero con 28% llegó a la alcaldía. Claro, con 28, pero no tiene el 28 ahora, pues no, tiene menos del 20. Pero hay candidatos en donde le puede, no sé cómo le vea, pero
teniendo la cantidad de candidatos que hoy por hoy tenemos para la alcaldía, ¿no le puede favorecer esto a Pedro Palacios? No, lo que yo dije hace un instante, que hay una 6 o 7 candidatos que se quedaron en su burbuja comunicacional, eso quiere decir que no van a llegar al más del 2.5% del electorado, ¿no? O sea, hacia allá va. ¿Tanto bajó Palacios del 28 al 2.5? No digo de Palacios, digo aquellos que se quedaron en su burbuja comunicacional y no pudieron salir. En ese grupo no está Palacios, no. Pero, es decir, esos otros, ese gran paquete, sumará el 12% del electorado, no más. ¿Ya? Entonces, entre los otros candidatos, estos 4 que estamos planteando, que de acuerdo con los estudios cualitativos que nosotros hemos realizado, estaría medio, sobre todo, los más próximos serían 3, ¿no? Estaría el alcalde con tendencia a la baja, estaría Cristian Zamora creciendo, y el Paul Carrasco recuperándose políticamente a través de redes sociales. A Cristian le veo un poquito que todavía no logra salir de su burbuja. Tiene que salir de su burbuja si quiere tener éxito. Y el gran problema de todos es que el tiempo es corto. Muy bien. A ver, Paul Carrasco en el año 2019 recibió una tremenda paliza electoral. Claro. ¿No? Entonces, esto no le perjudica en esta elección. El 12%. Así es. Igual Marcelo Cabrera después sacó el 19%. Después participó en las elecciones seccionales también, en las elecciones nacionales como candidato presidencial. Como candidato, en donde le fue mal, es poco, o sea, no estuvo presente. Estuvo primero, desde los últimos, desde la cola para arriba, sí. ¿Y eso no le termina perjudicando, a más de ser candidato del gobierno? Son procesos, todo proceso electoral es diferente, tiene sus particularidades, ¿no? Y esas particularidades vienen dadas y definidas, primero, por el contexto en el que sucede la elección, y dos, por los actores que están participando en el proceso electoral. Yo creo que esa cantidad de actores que están participando con esa calidad mejor resultan ser favorables para la presencia del candidato Carrasco. Muy bien. Es un poco por ahí donde yo veo la fortaleza del candidato Carrasco. O sea, hay tantos y tantos nombres que ni siquiera uno puede grabarse en la mente, que no ofrecen absolutamente nada. Entonces uno termina buscando entre aquellos que ya salieron de la burbuja comunicacional, trabajando obviamente con las emociones. Y eso quiero decir con claridad, todos, absolutamente todos los candidatos están ejecutando estrategias comunicacionales centradas en las emociones. No hay uno que no lo esté haciendo. Muy bien, el mensaje es lo importante. Gracias, sociólogo Humberto. A usted, Chacón, muchas por estar gracias. En este medio de comunicación. Seguiremos hablando. Muy bien, seguiremos hablando de eso más adelante. Vamos con una nota de lo nacional y volvemos con más aquí en Radio Noticias Cuenca. Madres Coraje, así se denomina un grupo de mujeres que luchan por justicia para sus hijas que fueron víctimas de femicidios y feminicidios. Varias de ellas se dieron cita en la Asamblea Nacional para entregar su testimonio en la Subcomisión de Garantías Constitucionales, encargada de analizar estos casos. En la mesa, las madres evidenciaron las negligencias que han cometido las distintas instituciones del Estado al investigar los casos. Una de ellas, Mónica Jiménez, madre de Nikki, quien se refirió a los 4 años que lleva luchando por justicia desde que su hija fue abusada y asesinada por un grupo de funcionarios. Si no son 2 bomberos, paramédicos, policía, la mamá del policía y el hermano del policía, es decir, un conjunto de personas, funcionarios públicos que dentro de su misión juraron salvar vidas, pues las tomaron en este caso. Reparación es una de las demandas que expresaron las mujeres, como Karina Galvez, madre de Jocelyn, quien fue asesinada en el 2015. Karina pide al Estado que se le dé una oportunidad laboral para así poder mantener a su nieto, quien quedó huérfano luego de presenciar el asesinato de su madre. Él lo abandonó. Mató a mi hija en presencia del bebé. Y él pide custodias. Entonces no me parece justo que nosotros como madres tengamos que seguir viviendo esto. Pedimos a las autoridades que nos ayuden con un trabajo fijo. No estamos pidiendo que nos regalen un sueldo, queremos ganarlo nosotros mismos. Otro caso es el de Ruth Montenegro, madre de Valentina, quien relató que el delito se cometió en una institución educativa de la ciudad de Quito, la cual nunca dejó de funcionar a pesar de lo ocurrido. Son 2 familias
los de la Bastida y los Aguas, dueños en ese entonces de esta institución educativa, actualmente funcionan con total impunidad y con la venia del Ministerio de Educación. Los asambleístas expresaron la necesidad de llamar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Derechos Humanos para que rindan cuentas y se comprometan a tomar acciones inmediatas. Finalmente, la presidenta de la subcomisión, Sofía Sánchez, anunció que la mesa legislativa continuará el próximo lunes recibiendo testimonios. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Comentar algo con respecto a este tema porque me parece importante. Segundo, por fin van a pasar solamente del análisis de la abogada Bernal a tratar de abrir un escenario y un abanico de los casos de femicidio que hay en el país. Porque resulta, siendo importante igualmente que se investigue el caso de la abogada Bernal, que más o menos ya hay un escenario de lo que ha pasado, por fin se fueron más madres, ¿no? Es decir, oye, yo también tengo una hija que falleció consecuencia de... Y no ha hecho el Estado absolutamente nada, ni la justicia. Consecuentemente, están armando una comisión a nivel de la Asamblea Nacional para todos los casos que la gente presente, hacer, como dicen, un paquete global para que más de 200 casos de femicidio en el transcurso de este año se analicen en forma global y no simplemente se presente la imagen, repito, siendo lamentable todo lo que ustedes quieran, solamente el caso de Bernal, ¿no? Así es, me parece, personalmente me parece desacertado y desatinado lo que está haciendo Elizabeth Otavalo, tremenda campaña electoral, valiéndose de su hija que es fallecido, porque eso es lo que está haciendo la señora Elizabeth Otavalo. Y yo creo que este tema no debe de manejarlo la señora como tal. Ella empieza a desinstitucionalizar a todo el está Estado. Está golpeando al Estado, sí. Ella se cree que es la fiscal, se cree que es la jueza para emitir sentencia, o que diga claramente, porque cuando se habla de crimen de Estado estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de dinero. Entonces, eso es incorrecto, generar aquello. Yo, por ejemplo, no veo, porque, digamos, no mire la relación hasta que ha tenido con los mismos familiares. No veo el apoyo de familiares de la señora Otavalo. Ella solita, sí, con los políticos que se han puesto la camiseta para hacer campaña con la imagen de la señora, de la abogada Bernal. Bueno, y la verdad es que detrás de todo esto estaba el correísmo, que no pierde la oportunidad de meter las garras para tratar de capitalizar el tema que se relaciona con la política. Por eso es que el día viernes ya se dieron cita algo así como 20 madres de familia para decir, bueno, ¿acaso solamente es la abogada Bernal que ha sido víctima del femicidio? Hay casos, segundo, que tienen 6-7 años, que no han sido ni descubiertos, ni analizados, ni hay ningún tipo de sentencia, ¿no? Hay incluso, segundo, algo así como unos 6 prófugos de la justicia por el tema de femicidio, que están entre los más buscados a nivel de nuestro país. Entonces, sí, la señora Otavalo, yo creo que, no sé si está apasionando demasiado, pero me parece que ella se está colocando en un plano de sentirse sobre la institucionalidad del país, y eso no está bien. Es decir, utilizando ya frases que son un poco grotescas, cuando tiene que ser la justicia, y yo diría, me parece bien que se haya formado esta comisión para que se analicen los diferentes casos que se vayan presentando. No son solamente, les hablo de los 206 de este año, ¿no? Estamos hablando de años anteriores que suman algo así, segundo, como 800 casos de femicidio a nivel del Ecuador. Hay algunas sentencias, efectivamente, pero yo creo que si queremos un país que se enrumbe, tenemos que fortalecer la institucionalidad del Ecuador y no dar paso, pues, a una actitud ya hasta molestosa de la señora, que quiere imponer su criterio, que pone el grito en el cielo, y también allí hacen de cómplices varios medios de comunicación para generar sobre todo esta situación que le desestabiliza aún más al país, ¿no? Así es, y ahí no se puede generar estos ambientes que terminan siendo, sí, un poco bastante complicados, pero de todas maneras
hay que ver qué es lo que se detalla esto más adelante y qué es lo que se puede hacer aquí, ¿no? Nos escribe justamente Johnny Chávez, dice, y aquí podemos salir de la provincia. Están hablando sobre el tema de la vialidad, lo que dijo Fernando Cordero, te ha pegado bastante bien. Ojalá los politiqueros, porque le veo, y algunos políticos que hay ahí, empiecen a tomar en serio las propuestas. Ojalá no nos sigan diciendo, y hay que estar bastante yo claro. Tengo dudas, porque cada uno se siente más conocedor que otro. Así, ¿no? Es, mire, y hay que tener en cuenta, ciudadanos, eso hay que pedirles a ustedes de favor, que no se dejen de llevar de los mensajes de emocionales, como lo dijo Humberto Chacón aquí en este medio de comunicación. Los mensajes comunicacionales pueden llevarnos a fracasar nuevamente en lo que hace referencia a la provincia de la Azuay y a la ciudad de Cuenca. Cuando ustedes escuchen muchas cosas que ya han estado analizando en materia de seguridad, que es donde más emoción le van a pegar los candidatos, el mensaje va a ser formulado maquiavélicamente. ¿Por qué le digo maquiavélicamente? Porque no importa el fin total de conseguir lo que se plantea. O sea, podemos decir pavadas, podemos decir mentiras, y al final eso es lo que le gusta escuchar al ciudadano, dicen así los politiqueros. Pero aquí hay que pararles el carro. Aquellos que vienen a mentir sin argumento legal, porque tienen funciones los gobiernos provinciales, tienen funciones los gobiernos autónomos descentralizados, y aquí no van a venir a tomar el pelo. Vayan sí a hacer los monólogos donde ustedes crean que es conveniente, pero las propuestas de movilidad, por ejemplo, lo que dijo el arquitecto Cordero, mire el tema de la vía de conexión, el salado con Tarqui, ¿no? Usted se ha escuchado, Clever, eso. Ha escuchado, pero ha visto el proyecto. Claro, pero eso no, sí, pasa nada. Sí lo ha visto. Claro. Es ese de aquí que nos dan en una escala bastante irrisoria. Pero es que eso hay que trabajar. ¿Y cómo lo logramos? Dijo Fernando Cordero. Teniendo voz, recuperar la voz cuencana y Azuaya para entregar al centralismo agónico e ineficiente. Recuperar la voz cuencana es lo que deben de ser los candidatos. Bueno, y mire usted, no solamente es eso. Algo más también dijo Fernando Cordero, que yo le pude escuchar, es el hecho de que también hay que encender la iniciativa cuencana, la iniciativa incluso empresarial. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Usted debe acordarse, el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que el correísmo le desapareció a propósito, el CREA, ¿no? Uh-huh. Esta entidad se le hizo justamente con el afán de poner ya fin a esa insistencia frente al Estado Central, que muy poco atendió a la provincia de la Azuay. Y creció tanto que se convirtió en una entidad de desarrollo en el tema agropecuario, en el tema vial, en el tema de riego, en fin, ¿no? Creció tanto que evidentemente se convirtió en una unidad ejecutora de proyección Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que desapareció, lamentablemente. Luego se burocratizó y perdimos justamente esta opción de tener una entidad que pelee frente al centralismo que tanto daño le hace al país. Entrar en la telefonía móvil, casi en calidad de socios, créanme, ¿no? Nos dieron la exclusividad en el Cantón Cuenca, se alcanzaron las 29 mil clientes en el Cantón Cuenca. Y ese informe irrisorio. Cambia de gobierno, viene Marcelo Cabrera, hace un estudio con el economista, con nombre y apellido, yo no voy acá, yo tengo hasta el estudio, le puedo dar, Vicente Méndez, ¿no? Vicente Méndez, entiendo que ya está jubilado, y ponen como dato que no era negocio o no tenía futuro la telefonía móvil, ¿no? Imagínense. Ellos toman la resolución de como última palabra, con ese informe de medio gas. Ya, y claro, esos son temas que la gente no conoce, que la gente ignora, y que realmente pues pasan desapercibido, porque la verdad se trata de votar siempre a través de la politiquería tierra sobre las cosas buenas que se hacen. Si en este momento, etapa, hubiese mantenido el control del Cantón Cuenca, y le cuento que se iba a Loja, era el próximo camino, ya estaba negociado, yo estuve allí en Loja con el Chato Castillo, que quería que pongan etapa Loja él, ¿no? Para el tema de agua potable, telefonía y los servicios de internet, y todo eso quería el Chato Castillo. Como perdió Fernando Cordero, vino el mentiroso, y miren ustedes las cosas cómo quedaron. Allí la gente no se da cuenta, pero yo estoy seguro que si este momento se seguía con empresa, etapa era, yo diría, mayor accionista a
lo mejor con el Estado, porque la tercera banda la tiene la CNT en este momento, que tiene 200,000 clientes, creo, es un fracaso eso como manejan. En este momento yo estoy seguro que Tapa era una gigante en el Ecuador y hubiese estado compitiendo con Claro y Movistar. Y eso demuestra algo claro, que no tiene visión política, tampoco tiene visión administrativa de cómo ya se empresarial, maneja la cosa pública, ¿no? Y tenemos una empresa que en vez de despuntar, hicieron esto con Etapa. Hicieron esto en la administración de Marcelo Cabrera Palacios. Entonces, cuando nos dice que hoy en día tiene la misma, lo mismo que le escuchamos de ministro, que iba a solucionar la vialidad y no solucionó, es una vergüenza. Créame que es una vergüenza. Yo no tuviera cara de salir ni de candidato ni de nada. Pero es que la gente se olvida y hay medios que también han contribuido a cambio de publicidad para que la gente se quede callada. Y como el tema de telecomunicaciones es un tema un poco pesadón, hay que entender, ¿no? Pero tiene la oportunidad, ojo, tiene la oportunidad en este 2023 de nuevamente recuperar ese hecho de abrirse espacio a Etapa. Claro. En este 2023 se terminan las concesiones de la telefonía de Claro y Movistar. Ahí debe de exigir como autoridad local, sea cual sea, como autoridad local deben de exigir que Etapa tenga despensa. No están pidiendo de favor y tampoco significa que ustedes vayan de rodillas acá. Etapa tiene permiso para operar en todo el territorio ecuatoriano. Así es, sí, eso, y ahí solamente debe de solicitar vida, claro. Y listo. Otro asunto que se nos viene importante y que nadie no ha dicho nada. Miren los candidatos que les he visto que poco nada les importa la ciudad de Cuenca y la provincia de Azuay. Hablan pavadas, pero cuando está aquí un político que ha tenido como experiencia de la buena, no experiencia la que miente, ¿no? Cuando propone algo así y dice, muy bien, metámonos con el tema, mire, hay un tema muy importante que no se les ha escuchado nada y que aquí se escuchó y les vamos a decir a ustedes, se les termina la concesión sobre el tema de las frecuencias a las unidades de transporte, también lo dijo Fernando Cordero. El control lo tienen ellos, no el municipio. Así es, y ahora es tiempo de que ese control, como se pasan quejando los señores de los buses, que se pasan a la pérdida y todo eso, entonces es la oportunidad de que el municipio, una administración que tenga los cojones, diga muy bien, vamos a hacer el servicio público, como la Constitución lo reza, el artículo 313, es servicio estratégico y público, el transporte también. Entonces, hoy en día que se les termina la concesión, para ya no perjudicar más a los señores de los buses, de las 475 unidades, pues el un centavo, dos centavos que se les da de subsidio, porque ellos también... Que son 3 millones que pagamos los cuencanos. Mire, entonces, ¿qué nos puede alcanzar? ¿Será que retomamos el servicio de transporte para la ciudad de Cuenca y lo convertimos en público? El municipio tiene que tomar las cartas, bueno, no dejar que sea el sector de la transportación el que maneje y ponga las condiciones. Dicen que es tan grave que el municipio ni siquiera tiene información de cómo se maneja el tema, ¿no? Uh-huh. Sería mucho más grave. Consecuentemente, es un tema que tienen que analizar los señores candidatos, cómo recuperar el liderazgo del municipio para que no le pongan condiciones, sino que el municipio ponga las condiciones en función al ciudadano. Pues así tiene que ser. Así es. Entonces son dos temas puntuales que nadie ha dicho nada. Y hay otros temas más, ¿no? Efectivamente. ¿Sabe cuál es el futuro de Etapa, entre otras cosas? El agua. El agua. Y deben ir pensando en empresa, en su fortalecimiento, porque el agua va a ser motivo de una lucha a nivel mundial, ¿no? Y usted ve, hay uno de los magnates en China, es del agua, ¿no? Él le embotella y le vende todo el agua, ¿no? Es decir, hay que ir pensando en que hay que ir canalizando a Etapa, no solamente en el tema de las telecomunicaciones, proveedora de agua, ¿no? Es un tema, aquí todavía desperdiciamos mientras hay 800 millones de en el planeta que no tienen agua, que se mueren de sed. Aquí estamos desperdiciando. Todo eso hay que analizar y me parece que la proyección viene para 30, 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que analizarse? Así es justamente. Aquí le dicen que estamos hechos los corchistas, dice, ¿no? No, estamos diciendo lo que... La coherencia es coherencia. Así es. Hay que ver qué es lo que pasa porque, miren, si se reúne, Fernando Corcho Cordero lo dijo en este medio de comunicación. A ver, se reunieron con varias organizaciones políticas, entre ellos estaba el Partido Socialista, estuvo Renace con Jefferson Pérez,
estuvo estas organizaciones políticas, Socialista, Renace, estuvo Marcelo Cabrera también ahí en esas conversaciones, estuvo ellos, colectivos sociales y todo eso. Pero cuando no se genera propuestas de emociones, pero sí propuestas que van a beneficiar a los cuencanos y azuayos, todos les salen corriendo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si queremos servir a la ciudad, si queremos servir a la provincia, pues efectivamente el Frente Común es uno de los temas bastante interesantes. Lo que nos dice Augusto Espinosa sobre el tema de los corruptos y corruptos serán el incentivo para los gobernantes y gobernantes que presten y prestan a cometer estos actos, ¿no? También nos escriben sobre el asunto relacionado al tema de los votos, ¿no? Y ahí está bastante complicado, bastante cuestionamiento. Por eso, sí, ya los políticos no están con credibilidad. Bueno, ¿qué dicen? Si quieren fortalecer etapa, primero saquen a los vagos, dicen, ¿no? Sí, es cierto eso. A los que salen a fumar en el parque. Claro, que se están midiendo los pasillos del edificio de la empresa. Y que dicen que tienen derechos adquiridos de YAP. Oh, claro, entonces, es decir, yo creo que, yo no le veo el panorama muy claro, segundo. Le digo con toda franqueza, no soy muy optimista de lo que podamos ver, de lo que podamos hacer respecto pues al municipio, ¿no? Creo que aquí hace falta de que vayamos más allá de un proceso de elecciones, en donde las ofertas van a llover, todavía no hemos entrado en el ambiente político segundo, en donde pues ya vamos a escuchar un centenar de ofertas, y nosotros vamos a tratar sobre todo de canalizar de una manera más objetiva la realidad en la que está viviendo el municipio de Cuenca, la realidad de las empresas municipales, y sobre todo creo que es importante pensar hacia dónde va Cuenca en los próximos 30, 40 o 50 años. ¿Quién de los candidatos será capaz de hablar sobre el tema? Ahí está la interrogante, ¿no? Y la verdad es que hay que evitar que al municipio se le vea como un trofeo. A mí me encantaría que los candidatos se fortalezcan un poco más, o quien vaya como alcalde pida la colaboración y que no hagan simplemente una estructura donde van los amigos, donde van las personas cercanas, los que supuestamente han aportado una campaña, para tratar de salir adelante, ¿no? Y la verdad es que hay mucho por hacer en el municipio y sus empresas. Así es, tema de la asamblea, ¿no? Hay otra foto que está circulando en redes sociales, en donde es en una piscina, pero ya no con los tetones, sino es con un asambleísta, Roberto Cuero, y hay unas imágenes de otros tipos que deben de decir quién es. Le están pidiendo a Robertito Cuero que diga quiénes son los de la piscina, ojalá salga a decir, y no que busquen la sanción a quienes denuncian, porque ahorita el que denuncia es el perseguido, y el que está cuestionado resulta ser, utilizando el poder, porque hay que decirlo así, resulta ser una descaradez de no creer, Clever. Bueno, hay una nota que me parece importante, no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy, ¿no? Pero evidentemente, segundo, la disputa ahora es por las vocalías del Seguro Social, y la Asamblea Nacional me parece también en una buena decisión. Ellos más bien piden un periodo para analizar los perfiles de una propuesta que me parece que es la más razonable, que es de la de Henry Llanes. Henry Llanes, a diferencia de la petición del presidente de la República, a través de un decreto, de la que ya se están peleando todos, ¿no?, por las vocalías. Este es un tema interesante. Y hay un candidato del correísmo que ya le tenemos ahí por ahí, pero no vamos a pasar el día, dejemos para el día de mañana. Hay un video en el que aparece la señora Rosa Argudo, ¿no?, al lado del candidato. Entonces, ya tienen candidatos los propios que le han hecho daño al Seguro Social, ¿no? Entonces, es por demás preocupante, por lo que la Asamblea Nacional, en la siguiente nota ustedes van a escuchar, van a buscar, en este caso, la posibilidad de desarrollar una designación que sea lo suficientemente coherente. Vamos con la nota 4, por favor. La nota 4 es, ¿no?, es la que queríamos escuchar, en donde dice, primero, vamos a analizar
absolutamente todas las propuestas. El señor Henry Llanes, que es un experto en el tema de seguridad, dice, pongan dos vocales de los afiliados, uno de vendría a ser de los patronos, ¿no? Otro de los jubilados y uno, lógicamente, del Estado, serían cinco. Aquí querían cambiar, el decreto del presidente era cambiar y se están matando ahí, están sacándose los pelos por las vocalías. Ahí está metido también el Frente Unitario de Trabajadores, que tiene su candidato, que es Ramiro García. Tienen los jubilados también un candidato y hay otro sector que está molesto porque igualmente se hace una designación al margen de una designación mucho más democrática. Escuchemos esta nota, por favor, y la petición que hacen respecto a la necesidad, sobre todo, de que se haga una elección mucho más controlada, mucho más democrática y no con los palanqueos, porque repetimos, hay un candidato que se llama, le doy el nombre, Richard Gómez, ¿no? Que ha sido candidato asambleísta por el correísmo. También aparece por ahí abrazado de Jorge Glass y ahora aparece con Doña Rosa, ¿no? Con la señora que es parte del Sindicato de Trabajadores de Seguro Social, que ha sido bastante cuestionada. Es decir, allí también los miembros o quienes forman parte del Seguro Social, quienes han venido manejando, quieren tener su propio candidato. Consecuentemente, estamos enfangados en lo mismo, ¿no? Estamos en una situación que definitivamente no tiene la suficiente postura democrática si es que queremos que el seguro vaya a cambiar. Desde ese punto de vista, hay una disputa. Parece que el decreto del presidente, en vez de buscar una solución, genera más bien conflicto de intereses, porque igualmente, entre los dirigentes, señor Tatamués, señor Villavicencio, señor Sánchez, la señora de la UNE, quieren poner su candidato ellos, ¿no? Entonces no está bien. Vamos a ver la nota. Tenemos la nota. Ahora sí, pongamos y escuchemos qué es lo que dicen en esta nota. Públicos de los compañeros de la Central de Trabajadores del Sector Público del Ecuador, los compañeros de la Unión Sindical, veo compañeros de la Red de Educadores, Comité de Prensa CNT, CESME, CETOS, compañeros de la CUT, compañeros de la CUTAE, compañeros de todas las organizaciones del país que legitimamos con nuestra presencia este acto importante el día de hoy. Y para la opinión pública y compañeros, durante 15 años o durante más años, los trabajadores no hemos podido designar a nuestro vocal y por tanto hemos mantenido una representación ausente de las decisiones legítimas de los trabajadores. Somos los compañeros trabajadores, los jubilados, los pensionistas, los asegurados, los que en un momento hemos sufrido y estamos sufriendo los problemas que tiene la seguridad social. Hemos decidido unirnos, más allá de las legítimas diferencias que puede haber en el movimiento sindical, nos hemos unido para proponer la candidatura. En este caso he sido honrado por los compañeros de las centrales sindicales y de la CONASEP de poder tener la vocalía principal. Y segundo, ¿no? Se está viendo quién está allí. Este señor pretende ser el candidato de los trabajadores, pero todo es tapado a través de los mismos de siempre, ¿no? Son los funcionarios que son los que le han hecho daño al Seguro Social, las que tienen como candidato este señor. No sé si me ayuda con ese par de fotos ya para terminar esta audición el día de hoy. Vean quién es Richard Gómez, ¿no? Que es el candidato, ¿no? Que es el candidato de quienes están representando. Ahí está, mire, mire esa fotito segundo. ¿Ah? Vea, ahí está el señor, ¿no? ¿Sí ve? Richard Gómez. Es del CUT. Es del CUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Este es uno de los que formó parte de el desastre del país. Mire el otro. Y ahí tenemos este revolucionario que representaba a los choferes. Arias. Sí. Alberto Arias. Alberto Arias, y el asambleísta. El detenido. Y el PPL, Jorge Glass, persona privada de libertad, con sentencia y todo eso, porque todos los que se los priva de libertad son delincuentes. Así es, ¿no? Así es. Estos son los que quieren nuevamente tener el seguro social. El seguro social. Y no es para recomponer. No es para recomponer. Hay que tener en cuenta esto a los afiliados del seguro social. Tengan cuidado con aquellas personas, tengan cuidado con aquellos personajes que efectivamente terminan queriendo parecer los salvadores del seguro social y quienes quieren representar a los afiliados del seguro social y terminan solamente representándose a ellos mismos.
Así es que saquen ustedes como conclusión, me parece que de todas maneras es un acierto que en la Asamblea Nacional la Comisión de Seguridad diga, hagámoslo más por favor, diga no, analicemos otras alternativas, discutamos, veamos perfiles, porque detrás del Seguro Social están los mismos de siempre, ahora disfrazados de patriotas, está la misma gente que le ha hecho daño y que se ha beneficiado del Seguro Social desde hace muchos años atrás, tratando de presionar para tomarse para sí el Seguro Social, lo que sería fatal. Parece que hubo conciencia en la Asamblea, se dieron cuenta de que este es un juego de intereses y definitivamente han dicho, no, vamos a buscar otra alternativa. Mañana vamos a ampliar un poco más sobre este tema que me parece importante porque hay más detalles, hay más comentarios en este juego de intereses que tanto daño le está haciendo a nuestro país. Seguro. Así es, justamente, Clever, bastante complicado el tema del Seguro Social y hay que tener en cuenta que hay una ley en camino de los tres seguros, el ISPOLE, el ISFA y el Seguro Social. Ahora, queremos más de los mismos, vemos cómo está la situación del Seguro Social hoy por hoy. Lo importante sería de depurarse de estos personajes que han estado en el Seguro Social y buscar gente nueva, gente que sí tenga vocación de servicio, gente que no busque las instituciones o gente que arme estos sindicatos que no terminan favoreciendo a los afiliados del Seguro Social. El Seguro Social es de los afiliados, no es de los sindicatos, no es de los trabajadores y no es tampoco del gobierno. Por eso que van a analizar la propuesta que ha planteado o que ha presentado justamente Henry Llanes, ¿no?, quien ha manifestado la necesidad de que se hagan cambios. Bueno, finalmente, esto me parece que está ya traído un poco de los cabellos. Resulta que a nivel del EMOV hay que criticar y a nivel también de los señores de las Fuerzas Armadas, han tomado, segundo, la resolución de utilizar una parte de la vía rápida, ¿no?, para hacer el ensayo de desfile de las Fuerzas Armadas. Esto me parece que ya está un poco fuera de foco, fuera de contexto, fuera de lo que realmente significa. Tienen tremendo cuartel y joden acá. ¿Por qué? Es decir, es una vía extremadamente, no sé si vio ese comunicado, segundo, dice, informamos a la ciudadanía que el lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre se procederá al cierre de la autopista, bueno, autopista no es, de la vía rápida Cuenca Azogues de 9 a 12. La restricción al tráfico vehicular se debe al ensayo de la tradicional parada militar. A mí me parece que es esto ya, ya es traído de los cabellos, ¿no? Y yo digo, una vía de esas condiciones, que es una de las pocas de salida de la ciudad de Cuenca, no se le puede cerrar así. Así es, no. Bueno, con esto terminamos, Clever. Nos volvemos, Dios mediante, el día de mañana con entrevistas y también es corta esta semana. Hay que aprovecharla y vamos con entrevistas el día de mañana. Están invitados actores que tienen que decirle algo a la ciudad y mañana ustedes van a ver de quién se trata. Perfecto, que tengan una buena jornada, una buena semana, esta semana es corta. Saludos cordiales a todos quienes nos acompañan, la entrevista las pueden reprisar en YouTube o en el Facebook que queda para su conocimiento. Que tengan una buena jornada, una buena semana.